Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Ya teníamos un rato de no hacer directamente algo en Python. Y hoy traigo algo que pues me parece visualmente entretenido, ¿no? Y es un tutorial dividido, digo, en varios pedazos para visualizar conjunto de Mandelbrot, ¿no? Entonces, el conjunto de Mandelbrot, ¿en qué consiste? Pues son puntos que corresponden a iterar una función de números complejos. Ahora, ¿en qué consiste? Básicamente en sacar el cuadrado de un número y sumarle siempre la misma constante, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, supongamos que partimos de el z igual a 0, entonces le vamos sumando cualquier constante y pueden pasar dos cosas: o bien la constante nos lleva muy lejos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, ya pueden hacer tres ejemplos sencillos. Por ejemplo, partimos de 0 y z igual a 1, entonces el siguiente número va a ser 1 y le vas a sumar 1, estás en el 2, pero cuando le sacas el cuadrado al 2, pues ya te escapaste y cada vez tienes un número más y más grande, ¿no? Lo mismo va a pasar para cualquier número complejo que esté en el círculo de radio 1, ¿o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el número menos 1? No pasa lo mismo, ¿no? El 0 se queda fijo, luego el que sigue pues es el número menos 1, luego al menos 1 al cuadrado, entonces sí, y entonces el i se va a ir a ahí vamos a tener i menos 1, y el i menos 1 se va a otro lado, y va a ir saltando entre 4 o 5 posibles números, ¿no? Entonces hay distintos tipos de comportamiento para este sistema dinámico sencillito que consiste en iterar la función cuadrática. Y entonces, iterando la función cuadrática, podemos jugar un poco a ver qué pasa con el. Con el. Con el comportamiento de ciertos puntos. Entonces se puede ir graficando los puntos limítrofes de diferentes sucesiones, tomando valores para C distintas y Z original igual a 0. O sea, la z inicial igual a 0 y ir tomando distintos valores, ¿no? Para la manera en la que estamos haciendo las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco diferentes. Al menos hoy vamos a ver dos. Una, muy. ¿Cómo se dice esto? Muy rudimentaria, y la otra un poco menos rudimentaria, pero aún rudimentaria, ¿no? ¿Cuál es la magia de este conjunto? Déjenme ver si puedo enseñarles una visualización hecha con otra herramienta. Entonces, esta que les voy a enseñar es una herramienta para Linux, que se llama Xaos, Xaos,
y es un visualizador de fractales, y el fractal que viene por defecto es el conjunto de Mandelbrot, aquí está. Y entonces este es el conjunto de los puntos limítrofes de las sucesiones asociadas al sistema dinámico este que platicábamos. Entonces este visualizador tiene la cosa interesante que uno puede hacer zoom en distintas regiones, y aquí la característica interesante, ¿no? Que este es un conjunto fractal, tiene la misma estructura en diferentes escalas, ¿no? Entonces, hay escalas donde se vuelve a repetir el mismo conjunto, y este, digamos, es un fractal matemático, ¿no? Se repite de manera infinita, y además contiene esta visualización de este sistema dinámico diferentes ejemplos de conjuntos limítrofes que están también asociados a esta idea de la geometría fractal, que ya habían estudiado personas antes de la época de Mandelbrot, que es bastante más reciente, como los conjuntos de Julia y los conjuntos de Fatima, ¿no? Digo, habrá que después dedicarle algún capítulo a hablar sobre, o varios capítulos, un mini curso quizás, hablar sobre fractales. Pero mientras, creo que con esto es suficiente introducción. Entonces, nuestra tirada no es tan ambiciosa como hacer un clon de Chaos y tener esta posibilidad de hacer zoom en diferentes regiones del conjunto, pero lo que sí vamos a hacer es tratar de obtener al menos la escala grandota que teníamos, al menos en blanco y negro esta vez, ¿no? Y después, dependiendo de algunos parámetros que vamos a estar revisando, pues vamos a ir pensando en algo más grande, ¿no? Entonces quisiéramos obtener algo parecido a esto haciendo la matemática correspondiente, ¿no? Entonces vamos a la compu y vamos a poner. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues vamos a tratar de hacer una representación, digamos, de píxeles gordos. Entonces tenemos que ir haciendo un par de cosas con cuidado, ¿no? Entonces vamos a hacer. Vamos a cargar NumPy. Y vamos a encargar Matplotlib. Para hacer los dibujos. Y luego vamos a intentar hacer dibujos con alguna otra herramienta, con alguna otra de las bibliotecas que ya en algún momento visitamos, ¿no? Entonces vamos a definir una función que se llame matriz compleja, ¿no? Esto va a recibir una x mínima, una x máxima, una y mínima, una y máxima y una densidad que va a ser la densidad de píxeles de
nuestro dibujo. Entonces vamos a darle aquí una, de dónde vamos a agarrar la parte real, ¿no? Aquí va a ser un lean space. Para la X, ¿no? X max, X min, con cuánto, con qué grosor vamos a hacer esta partición. Pues que sea la diferencia entre el máximo y el mínimo por la densidad de píxeles que estamos pensando, ¿no? Entonces tiene que ser este min de la diferencia, x max, x min, y esto multiplicado por la densidad. Y lo mismo vamos a hacer para la parte esta es la parte horizontal. Entonces necesitamos la parte vertical, que se va a llamar im, ¿no? La parte imaginaria y la parte real, y esto va a ser con la horizontal, ¿no? Las yes. Igual con la densidad. Y lo que nos va a regresar esto es la parte real. Tomando neoaxis o sea, nada más la parte, o sea, vamos a hacer un array que tenga como coordenadas horizontal y vertical la parte real y la parte imaginaria. Entonces más es una función de NumPy, procedure de NumPy, y esto lo vamos a multiplicar por i, ¿no? O sea, ¿quién es j? Este es la unidad imaginaria, ¿no? Ok, entonces vamos a definir otra función que lo que va a hacer es preguntar si el sistema dinámico asociado a este dibujo que queremos hacer es estable o no. Entonces vamos a definir es estable. Esto lo vamos a preguntar con una constante C y una N, que es el número de iteradas. Vamos a empezar desde cero y vamos a tomar lo que sea. Vamos a iterar esto pues N veces, y en esas n veces que nos regrese z igual a z cuadrada más c, y lo que nos va a regresar eventualmente después de esas n iteradas es el valor absoluto o el módulo de la z, si es o no es más chiquito que 2, ¿no? Pues si es más chiquito que 2, lo vamos a considerar estable, y si no, pues ya se escapó, va a ser finito y no va a ser estable. Entonces, es estable, nos da un true o false.
Entonces vamos con la primera grafiquita. Esta es la versión chafa. Entonces, vamos a definir el... Vamos a llamarle get Mandelbrot. Uno, ¿no? Para que sea la... O vamos a ponerle chafa. Vamos a tomar C y el número de iteradas. Entonces vamos a llamarle mask al es estable de C y N, y que nos regrese C mask. Ahí está. Ahora, aquí nos va a aventar una... Se va a quejar, ¿no? Pero ahorita vemos qué podemos hacer respecto a las quejas de NumPy. Entonces, vamos a tomar C. ¿Quién va a ser? Va a ser la matriz compleja. Matriz compleja. ¿De quién? Vamos a tomar menos 2 a 0.5. la x, de menos 1.5 a 1.5 en la y, y vamos a empezar con una densidad chafa que sean 21 píxeles. Vamos a llamarle Mandel o Mandelbrot MB. Es get Mandelbrot chafa, de lo que salga de la C, y hagamos 20 iteradas para que no salga tan largo. Luego vamos a hacer el scatterplot. Scatterplot de MB. Real. MB. Punto. La parte imaginaria. Lo vamos a poner de color negro. Y a ver, lo podemos poner así, ¿no? Sea color negro y el marcador que sea una comita. Tamaño va a ser 1. Entonces vamos a ver. Bueno. Vamos a quitar los ejes, ¿no? Para que se vea. Y vamos a ver. A ver aquí. Ajá, esta es la parte que les digo. Hay unos warnings que dicen: pues es demasiado. Aquí vamos a quitarle este. Estoy poniendo algo mal. Ajá, dice que no son del mismo tamaño, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a omitir los warnings. Entonces vamos a ponerle np.warnings. Thank you.
Entonces, no, vamos a quitar ahorita el color. A ver, vamos a ponerle aquí. Dejamos ese ahí. Ponemos color igual a black y marker igual a una comita. Hay que poner el nombre completo. Y ahí está. Entonces, de todas formas nos va a mandar los warnings. Mi biblioteca es un poco diferente de la que tenía en la otra máquina. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Medio se ve la ¿cómo se dice esto? El perfil, ¿no? Del conjunto Mandelbrot, pero pues muy chafa, ¿no? Además se ve muy alargado, ¿no? Entonces podríamos ponerle aquí que nos ponga, a ver, le ponemos, ¿cómo era? GCA punto set aspect, y vamos a ponerle que sea cuadrado, ¿no? Equal. Ahí está. Ya se ve un poquito menos chaparro. Le podemos poner plt. Tight layout. Ahí está, ¿no? Y podríamos por ahí ponerle, no me acuerdo si se pone aquí, click size. Acercamiento. Ahora, lo podemos mejorar simplemente cambiando la densidad, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar acá igual y aumentando las es que si aumentamos las iteradas no mejora mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dibujando más los puntos estables. Entonces, realmente con 20 o 30 es suficiente. Lo que vamos a mejorar acá es la densidad de puntos. Entonces, si le ponemos 512, ahí está un mejor acercamiento de esta parte, ¿no? No hace ninguna diferencia 50 o 30. Si le ponemos, por ejemplo, 840, va a tardar un poquito, pero ahí está, ¿no? Entonces es una forma pues más o menos sencilla para construir esta gráfica. Esto lo podríamos mejorar un poquito. En vez de usar scatterplot, vamos a hacer que nos haga el imshow de la matriz, ¿no? Imshow matriz, que nos diga si es un true o es un false, ¿no? Entonces es estable de CIN ya no necesitamos esta.
ya no necesitamos ponerle el marcador, nada más le vamos a poner el CMAP, ¿no? El color map. Entonces CMAP va a ser binario. Si no mal recuerdo, quitamos el marcador, la S pues ya no pinta nada. Y vamos a ver si... se vuelve a quejar de que es mucho cálculo. Y ahí está, nos lo pinta, digo, está medio espejeado, pero bueno, ¿no? De hecho es mejor imagen esta que esta, no sé si se alcanza a ver. Para 840, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos dos imágenes para el conjunto de Mandelbrot. Con una densidad de puntos de 840, pues ya se ve bastante bien, ¿no? Entonces, en una siguiente ocasión, acá le vamos a cortar, pero en una siguiente ocasión lo que vamos a hacer es el mismo Mandelbrot, lo vamos a hacer con la biblioteca Pillow, ¿no? Entonces, utilizando estas mismas funciones, ¿no? Entonces, guarden este código. La próxima vez que tengamos oportunidad, a más tardar la siguiente semana, vamos a jugar otra vez con el conjunto de Mandelbrot. Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.